En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nuestro Salvador, estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que a tu familia santa le concedas avanzar segura por el camino de la salvación y que siguiendo las exhortaciones de San Juan el Precursor, llegue segura al encuentro de quien él mismo anunció, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar a nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, entonces le preguntaron al padre con señas cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hoy estamos celebrando la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista y esta celebración es providencial en este día en que le estamos dando gracias a Dios. Y estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho maravillas en la vida matrimonial de José Antonio y de María Gloria, y también en la vida de Jade, que hoy le da también gracias a Dios por 15 años de vida. Y les digo que es providencial porque San Juan el Bautista, si por algo se caracterizó,
fue precisamente por defender la verdad y concretamente la verdad sobre el matrimonio, porque el matrimonio pues es una gran cruz, el matrimonio es una gran cruz, ¿verdad? Y nuestros hermanos que cumplen 50 años lo saben perfectamente, han pasado muchas pruebas, muchas piedras en el camino, muchos problemas, muchas dificultades, y a pesar de eso, en virtud de la gracia que recibieron el día del sacramento, hace 50 años, ellos se han mantenido unidos hasta el día de hoy. Y así como ellos, todos, a ejemplo de San Juan el Bautista, y por su intercesión, tenemos que aprender y defender también el matrimonio, porque el matrimonio es un valor, el matrimonio es la célula de la sociedad. Es muy importante y es fundamental, puesto que de ahí nacemos todos, de la unión y del amor de un hombre y una mujer, todos venimos, porque Dios creó el matrimonio para la procreación humana. Para eso Dios creó el matrimonio. El amor es desvelarse con los hijos, el amor es sobrellevar al esposo, soportar con paciencia los defectos de mi cónyuge, que si mi hijo se enfermó, sacrificarme. Y ya íbamos a irnos de viaje a la playa, rompimos el cochinito, lo estábamos ahorrando para irnos de viaje a la playa y nos lo gastamos en la hospitalización del niño. Ahí está el sacrificio, ahí está el sufrimiento. ¿Se me explico? El amor es sufrir, porque el amor es entrega generosa sin límites. Y esto es lo que estos hermanos nuestros han tratado de vivir o han vivido durante 50 años de vida, por lo cual estoy seguro que Dios se los va a recompensar generosamente en el cielo, y que ellos también nos sirvan para nosotros de ejemplo y de modelo para que los imitemos, y por intercesión de San Juan el Bautista, defensor de la familia, también nosotros defendamos a nuestras familias contra el egoísmo, la cerrazón, la actitud o mentalidad antinatalista, contra el divorcio, contra aquello de llamar matrimonios a lo que no son matrimonios, contra el aborto, contra la unión libre y todo lo demás, que son ataques feroces del maligno contra la grandeza y la santidad del matrimonio. El matrimonio es sagrado, ¿sí? Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por ellos dos y por todos los matrimonios aquí presentes y los que están a punto de formar también una vida matrimonial. Jade, que el Señor te bendiga con todas las bendiciones del cielo, que haga descender sobre ti con abundancia las riquezas de su gloria, que te instruya con la palabra de la verdad y te oriente con el evangelio de la salvación, y te envíe a sus santos ángeles para que te proteja de todos los peligros de tu alma y de tu cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Le trajeron Biblia a Jade, por favor? Ade, recibe el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la palabra de Dios, que esa palabra sea fuente de luz y de vida en tu camino como cristiana. Para el avance y gloria de nuestra Madre Santísima, bien de aquellos que lo recen y mediten, quede bendecido y santificado este rosario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papás de Jade, por favor, para que le den la bendición. Los papás. Sí. Ah, ok.
Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, ahora quieren renovar ante Dios las promesas que mutuamente se hicieron entonces. Para que la gracia divina confirme estas promesas ante esta comunidad, dirijan su oración al Señor. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo recibir a María Gloria Leticia como mi esposa, y renuevo mis votos. Bendito sea el Señor Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo recibir a José Antonio como mi esposo. Bendito sea, Señor Dios nuestro, porque has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de su vida a estos hijos tuyos. Te pedimos que los ayudes a guardar fielmente su amor para que sean testigos fieles de la alianza que has establecido con los hombres. Que el Señor los guarde todos los días de su vida, que Él sea para ustedes consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre todo lo suyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Los anillos y las arras, por favor. Bendice, Señor, y santifica a estos hijos tuyos, María, Gloria, Leticia y José Antonio. Y ya que estos anillos y estas arras representan para ellos un signo de fidelidad y de amor, haz que también les recuerden siempre su alianza matrimonial y la gracia del sacramento que recibieron hace 50 años. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa mía, recibe este anillo como símbolo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esposo mío, recibe este anillo como signo, sí, signo de mi amor, de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esposa mía, recibe también estas arras, que son prenda de la bendición de Dios y del cuidado que he tenido, que no te falte lo necesario en nuestro hogar. Esposo mío, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que compartimos. La Biblia y el Rosario, por favor. Reciban el libro de las Sagradas Escrituras que contiene la Palabra de Dios. Que esa Palabra sea fuente de luz y de vida en su camino como esposos cristianos.
para alabanza y gloria de nuestra Madre Santísima, bien de aquellos que lo recen y mediten, quede bendecido y santificado este rosario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cojines. Ramo. La mancuerna, por favor. Ah, no, sí traen ramo. La mancuerna. José Antonio y María Gloria, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar este lazo, que es símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega han vivido todos los días de su vida. Vamos a decir todos, alabado sea el Señor, porque ha bendecido su amor. Pueden sentarse. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. Omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amén. De pie, por favor. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
renovados por el banquete celestial del Cordero, te rugamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A glorificar a Dios con sus vidas, se pueden ir en paz.